público de las redes sociales. Ahora nos encontramos ya casi en la salida de Santiago Analco, se van rumbo a Locotal. Toda la gente, los peregrinos que pues, están festejando al Señor de Chalma, pues van estos momentos, van hacia una de las casas donde se van a dar los sagrados alimentos, y es con motivo de esta festividad de religiosa en honor al Señor de Chalma. Recordemos que allá en Maninalco también se está realizando esta festividad en honor a San Agustín, y todos van bien organizados aquí, pues con unas melodías de la guitarra y del violín. Esperemos que compartan estas breves imágenes de algunas de las cuatro poblaciones que están, Santiago Analco, Santa María Tarasquillo, San Mateo Tarasquillo, y también estamos en vivo ahí. Saludos a todos. A sus compadres también muchísimas gracias, y también pues a la mayordomía por todos estos esfuerzos que están realizando de la comunidad de Santiago Analco. Y pues amenizando también para este recorrido ahí, la banda aquí es. Hello. Saludos ahí. Gracias.
Pues bien, continuamos ahora en este lugar. Es una de las calles principales de aquí de la colonia agrícola Analco, en donde la familia Ponce González le toca recibir la imagen del señor de Chalma. Y pues aquí están organizados también, ya es una banda, y se les va a dar los sagrados alimentos aquí, pues a las personas que vienen acompañados. Es una gran cantidad de mesas que están aquí. ¿Para cuántos invitados esperan, señor? No sabe, como para unos, yo diría que para unos 500 personas, si no es que más. Está muy, son tres hileras de mesas, todas hasta la calle, casi a la calle que culmina, es donde están organizados todos de esta manera. Aquí en unos momentos es donde se va a realizar, pues ya, los sagrados alimentos para todas las personas que están en este momento. Y pues vamos a mostrarles unas imágenes de cómo es la llegada. Pues ahí observamos este enlonado con las mesas, aquí la banda acompañando estos arreglos florales de parte de la familia. Aquí ya están acompañados con la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Cristo del Señor de Chalma, el Niño Dios, que ahorita ya en estos momentos van a recibir pues a la imagen del Señor de Chalma. Y pues ahí vemos también a Santiago, esta imagen de Santiago Analco, ahí en una de las capillitas que está en honor a la Virgen de Guadalupe. Es una de las tradiciones y costumbres de esta comunidad, junto con otras tres comunidades más, que en total suman cuatro comunidades que festejan ahí está el Señor de Chalma. Y como sabemos bien, allá en Malinalco también están festejando el día de hoy y mañana esta festividad por el inicio de San Agustín también. Y pues vamos a mostrarles unas imágenes pocas veces transmitidas, a veces inéditas, acerca de lo que se están realizando, todo este protocolo que se lleva en relación a la festividad religiosa. Este es meramente religioso todo lo que se está llevando a cabo ahí, y esperemos en un momento más pues recaptar otras imágenes para posteriormente hacer unos estudios más de fondo, que es lo que lleva esta religiosidad popular de los pueblos del área tepaneca de la Sierra de las Cruces. Y pues en este momento ya se va acercando también la imagen de los que traen la cera, los del copal, el niño que trae la campana, y pues como ustedes pueden observar, público de las redes sociales, una de las integrantes de la familia Ponce de aquí de la agrícola, el Ocotal, perteneciente aquí al pueblo de Santiago Analco, que forma parte de este territorio, núcleo comunal y ejidal, pues ya están recibiendo la imagen de Santiago. Y pues está todos congregados aquí, es enlonado, las mesas que se van a dar para los sagrados alimentos, acompañados de la banda Santa María, estos arreglos florales y la pirotecnia que en unos momentos pues va a ser. Ahí observamos también la pirotecnia y la llegada del señor de Chalma.
La Virgen de Guadalupe.